Buenos días. ¿Hay nadie? ¿Qué crees que me trajeron un chicharrón de México? Chicharrón prensado. Vamos a preparar un chicharroncito en salsa verde. Nos vamos a picando. Hoy descansamos. Hoy es ya festivo aquí. Tenía congelado el chicharrón. Lo tenía congelado y yo siempre lo muelo, le doy una molidita así para hacer los taquitos que venden en México. Pero resulta que lo metí en microondas porque estaba congelado y se deshace muy bonito. Termino. No, no, buenos días. No ando greñuda porque hoy no trabajo y no me peiné. Hola, Lauris. Y andamos preparando chicharrón prensado. Que mi sobrina nos trajo chicharrón de México. Este es mi tesoro. Mira, lo metí en microondas porque lo tenía congelado y medio se coció y se está desbaratando bien bonito. Ya no necesito martajarlo en la licuadora. Vamos a hacer a ver qué hacemos, no sé. A ver si me dan ganas de hacer unas gorditas. Sí, lo voy a hacer con salsa verde. Yo siempre he hecho el chicharrón con una salsa huevona. Mira. Yo no coso el chile ni el jitomate, no lo coso, no hago nada de eso. Yo así como está crudo, lo muelo y lo pongo a cocer con el chicharrón. Que vamos a preparar esto. Ahorita todavía están durmiendo. Eso creo que Carlos anda trabajando allá afuera, arreglando unas balatas. Ay, sí. Buenos días. Ya son las 9, aquí ya son las 11. Bueno, y utilicé la tableta porque como estaba deshaciendo ese chicharrón, pues ya no es necesario. Ya se van a levantar con hambre. Bueno, Carlos se va a meter con hambre porque no me hace desayuno su café. Un panecito. También ya estoy preparando mi café. Día de Canadá o día de Quebec, no sé. Chiste sé que nos descansaron hoy. Nos tocó descansar. Día festivo. Estamos preparando chicharroncito para desayuno. Ahí se oye, tan, ¿sabes si va a salir o no?
Ya te despertaste, hija. Aquí es chicharroncito pensado. Vamos a hacer el tesoro de que nos mandaron de México. No, que nos trajeron. Vinieron a traernos. Anda contento porque no trabajo hoy. No, no dice que es de México, pero sí. Chicharrón prensado. No. Frijolitos fritos. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¿Ya viste que va a haber OPE ahí? Sí. ¿Y luego? Yo no puedo ir, me duele la costilla. Ya, te duele. ¿Para Jeremy va ahí? Sí. ¿Los acompañan? Pues ¿van a ir ustedes? No. ¿Qué van a hacer? Nada. Voy a ir a descanso. ¿Pues vamos? No. Gracias. No, no. Son las bicicletas. Vamos al Poncho Petana. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Dónde compro yo mis cosas? Ah. Necesito. ¿Se abrieron hoy? ¿Por qué? Ay, ¿cómo que me? Ay, ¿qué es? Hoy es el día de Quebec. No sé si abrieron las tiendas. Checa. Necesito un pantalón nuevo. El mío tiene un hoyo. No me van a dejar competir con ese. Ay, con la rodillera ni se nota. No se notaba. Yo tengo un hoyo. No sé si me dejan competir con ese. Ya tiene 2000 vistas. Wow. Lo publiqué ayer a las 12, a la 1 creo, de la noche. Dámelo, yo lo publico en la mía. Ah, vamos a hacer la salsa. La salsa muy buena. Ay, Dios. ¿Quién está ahí? Jeremy está viendo el video. Vamos a poner los tomatitos. Chile serrano. Vamos a darle.
Fíjate. Un pedazo de cebolla. Así hago yo mi salsa huevona. Como se va a ir viendo ahí con el chicharrón. Vamos a moler la salsa huevona. Así queda, al 100, así no la molí. Nada más le di una como amartajadita. Ay, me está saliendo nada. Así queda esta salsa huevona. Prender la estufa. Voy a ponerle todo para que esté rápido. Tengo molida la salsa huevona. Vamos a medio freír el chicharrón. Freír el chicharrón. Lo molí jitomate, cebolla y ajo. Y chile serrano. Bueno, para hacer este chicharrón con salsa huevona. Como yo siempre andaba en la carrera en México, rápido ya hacía mi comida. Que puedo hacerlo así. Ya que vamos a hacer también tipo de frito. Ay, Dios. Vamos a freír unos frijoles con manteca. Tengo manteca de los chicharrones que hice. Voy a... ¿con qué lo haré? Con chile serrano, vamos a hacerlo con chile serrano. Tengo poquitos frijoles. Y voy a freír unos chiles serranos en la manteca.
les doy un piquetito al cabello. Le doy un piquetito al chile para meterlo a la manteca, para que no se hinche ni no me salga. Vamos dándole una doradita al chicharrón prensado. Voy a freír estos chiles serranos para los frijolitos fritos en manteca. La manteca esta son de unos chicharrones que hice. Bien, aquí tengo el chicharrón. Le estoy dando una leve cocidita. Lo vamos a mostrar. Ya que los chiles los piqué para que no se inflaran. Vamos a ver. Tenemos que estarle moviendo el chicharrón porque si no se quema. Ay, me saltó. Así los lavé, pues me está faltando. Bueno, vamos a vaciarle la salsa huevona al chicharrón. Le echamos agüita. Y ya que tengo mis chilitos serranos para hacer frijolitos. Doraditos. Vamos a echarle tantita agua a la licuadora para echarle al chicharrón. Mientras hay queso. Mientras acá se están dorando los chilitos serranos para los frijolitos. ¿Vale? Y acá ya tengo mi... A ese chicharrón, como ya viene un poquito saladito, nada más se le pone muy poquita sal. Vamos a ponerle poquita sal. Que no quede salado. Bien. Acá se están dorando los chiles. Abre la puerta porque está haciendo. Vamos a bajar a la estufa. Bien. Creo que voy a sacar los chilitos. Mira, están doraditos los chiles.
Ahorita a ver cómo va quedando eso. El mismo chile y la cebolla y tomate se va cociendo. Y ya tengo mis chilitos. Dejen, voy por el plato para sacar los chilitos. Me gusta más comerlos así fritos en los frijoles y no adentro. Y vamos a poner los frijolitos. La mantequita ya. Para que hiervan tantito, está la mantequita alrededor y acá se sigue cociendo chicharrón y aquí tengo los chilitos que freí con la manteca para los frijoles. Eso me los voy a comer aparte mientras me voy a preparar un café. Estamos preparándonos un café. Ya tengo hambre, me levanté desde las 8 de la mañana. Ya son las 11:28. Ah, creo que la apagué. Ay, no me traje mi cuchara. Ay, Jeremy. Dame una cuchara para café. ¿Para qué? Para un café. ¿Y qué? Para hacerme mi café. Hola. Buenos días, Jeremy. Yo tengo mucho energía. ¿Mucho energía? Tienes podrido el estómago, cochino. ¿Qué comieron ayer? Yo hace un pequeño pedo. El pedo hace... Pero el de Lara... Son de los que huelen, de los que no huelen. Ayer comí la pudín y los pastas y los pepas. Pepapas. Las pepas. Las papas. Vean cómo se las hace. ¿Esto qué no fue? Ay, si vieran qué rico huele. Voy a bajar porque ya está saltando mucho esta cosa. Vamos a bajarle tantito. Y los frijoles, pensé que los tenía prendidos y los tenía apagados, por eso todavía no están. Ya van a empezar a hervir. ¿Quién está? Tengo 4 vistas, pues ya. 4,000. Ay, huele bien rico el chicharrón. ¿Ese es de México? El que trajo Eli. Ajá. No, pues es uno. ¿Te lo chicateas? Sí, este es oro. Mira, es Karen, buenos días, la hija de Jorge, mi comadre José. Ella, Vicky, es una vecinita de cuando vivíamos en la vecindad. Maribel, una amiga también de México. El embriones, no sé quién sea, pero no sé si es la misma que conozco. Saludos a todos. Pero yo aquí estando preparando mi chicharroncito. Mija, ayer traje comida para que comieran y nadie. Pues sí, sí comimos, pero faltaron ustedes. Ay, Dios mío. Tus hijos son bien raros. Ven nomás qué cabezota traes, hijo. Tus hijos se despiertan de su cuarto y se van a dormir a tu cuarto. Sí, son bien flojos. No entiendo. Como que les pesa su cama ya no les. Gracias, mira. Ya los frijolitos.
Ese chicharrón me lo trajo una sobrina de México. Bueno. Oye, vienes con los ojos cerrados, que apenas si puedes caminar y directo al pan. ¿O qué estás agarrando? Vamos a la pista, mamá. Tu papá está trabajando. Ve, dile a él, a ver si es cierto. Y me va a tomar un cafecito. Negro, porque a mí no me gusta con leche. Y aquí, mira, aquí así va quedando. Mira. Ya te digo, ¿y que estabas agarrando pánico? Jeremy. Mira. Y aquí están los chilitos que freí en la manteca de los frijoles. Ese es nuestro desayuno. Mira. Se ve muy rico y me quedó muy rico. ¿Qué puedo decir yo, verdad, de mi comida? Mira. Y es que le pongo el chile de huevón porque como a mí aquí mismo de aquí se va a ir, ay Dios, se va a ir viendo, pues se va cociendo el jitomate y todo. Siempre lo he hecho así. Ya es un arte culinario cuando ponen a asar el chile, ponen a asar el jitomate. No le pegues, Ana. No, se fue. ¿Para qué tú? ¿Tienes qué? Ando acá viendo los. Ya estaban pegados los. Sí. Ay, me meto con los frijoles. Que son flotantes. Sí. Pero ella es la que. Esta es la mía, esta vez. Es femenino. Cachucha. Todas las palabras que terminan en A. ¿Dónde pasa en español? Femeninas. Cachucha. Cara. Femenina. Carlos. Pero darás no un nombre de hombre. La televisión. La hijo. Me lo quise televisión. Se queja del calor y pone una. Cierra la ventana y pone una cobija. Pues es para que no le dé el sol y para que no lo despierte. Prácticamente hizo un horno. ¿Sí? ¿Y por qué no abre la ventana? Porque dice que hace mucho. Por ejemplo. Pues porque no le despierta. Televisión. El A se le aplica. Buenos días. No, estamos descansando. Ay, bueno. Papá, ¿no quieres la pita? Merci. No. Merci. Esa vuelta
El chicharrón porque se está resecando. En la tarde que va a hacer calor. No. A las 12 va a haber Open Gate. Hay un Open Gate. ¿En dónde? A la 1. De 1 a 3. ¿Qué hora son? Pues el vecino, hijo. la foto. La rentó Jeremy. Ah, chis, ¿para qué? ¿Para manejar? La bolsa que no veía a María. ¿Para irse? Es el Chevrolet Blazer 2024. ¿Y para qué? Para llegar al Val. Sí. Wow. Era mejor rentar un carro que pagar Uber. El carro se fue. No, porque es que ahí con Jeremy sí es un bal así, pues, como que todo el mundo llega en carros así de lujo y... ¡Ahí ya nomás vi Corvettes! ¿Qué más había? Todos rentaron sus carros. Había cuatrimotos. ¿También? Sí, había de todo ahí. Yeah. Oye, hay que investigar eso del Uber que le está cobrando $70. Chécale. Ya me fijé. Pues me está cobrando dos. ¿Ahí pagó otra cosa? ¿Carlos no salió ayer? Dice Uber. Pero a mí en los recibos del Uber me... No y dice recibo. Nada más es un... Nomás dice de la misma hora, el mismo día. ¿Ayer Carlos no salió? No, Carlos no salió. Porque yo me fijé y a mí nomás me aparece lo del... donde fuimos al hospital. Uh-huh. Cuando regresamos y lo de ayer, a menos pero de que... nomás fue uno que a mí me cobraron. Bueno, a menos que nomás me lo rebajen en la cuenta. Hay que investigar, ver eso, porque son dos, uno de 55 y otro de 75. 75, no es cierto que 71, ¿no? Era uno de 55 y uno de 57. Y ayer el de la noche fue el de 25. Y el de 25. Salió más barato, era el carro más feo que... Oscar se fue en una... Oscar, ¿no? No. Entonces, si el... Oscar ni fue para empezar. No, hay otro... No, Oscar no. César. Sí. Y Dara en un Uber. Llegamos en un Uber. Dulce realidad. ¿Qué arrondó? Arrondó. ¿Qué arrondó? Dulce realidad. En una... En un Uber. ¿A vos? No, sí. ¿Lanzó bien? ¡Wow! ¡Santo! Ya me lo está. Jeremy, dale like a mi TikTok. ¿Eh? Va a ver TikTok. Me dices a mi cuenta. Oh my god. Oh my god. ¡Ey, me sé cool! Oui, oui. Ahí sale Jeremy, tiene que ser cool. Ah, oui. Bah, je t'ai dit, envoie-moi la vidéo, tu l'as téléchargé hier pour ça. Non, mais pas. Non, non. Parce que comme ça, je vais avoir des vues et likes. T'as un poquito. Tengo 2000 vistas. Ah! 2184. Pásame tu video. Ya recuperó mi gorro. Ay, sí. Me la hagas por la de Jeremy. ¿Lo viste? Ah, mira, WhatsApp. ¿Qué? La gorra de Jeremy. Sí. Yo tengo uno donde vayan a ver mi TikTok. Y denle like. Oh, yo tengo uno que acabo de salir que tengo 872. ¿Ah? ¿Cómo estás ahí? Ya se acabó de dar. No, es que ya tienes.
Oh, este es su primer TikTok de hace muchos años. De hace como 3. Vayan a mi TikTok. Aquí está mi TikTok. No se ve. Bueno, ahí está, pues, ahí. Ahí. Aquí. Vayan y denle like a este. Miren, miren. Ay, papichi. Ay, ¿qué? Jeremy te manda. Te manda un mensaje, te lo tu papá. Ay. ¿Tú qué te lo tu papá? ¿Mi? Está gritando, Dara, 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 Dara. Dime. Dale, Jeremy. ¿Qué pasó? Te habla a tu... Nah. Ah, porque tenemos visita aquí. Hola, Martina. Ando haciendo chicharrón prensado con frijolitos. Si sí puedes. Si sí puedes. Si sí puedes. Están agarrando carrilla el viernes. Es que habla muy poquito español. ¿Cómo ves? Buenos días. Buenos, buenos días. ¿Estamos tomando cafecito? Otra tacita que me regaló mi sobrina. Pero este no tiene cable. Me despertó como a las 5 de la mañana nomás. ¿Digo qué hizo? ¿Qué? ¿Barrió? ¿Recogió? ¿A las 5 de la mañana? Sí. Hay que despertarlo porque se durmió bien noche. ¡Ah, no! Ay, no permiso de conducir. ¿Pero es el provisional o es el... Sí, el provisional. Como el de Carlos. Sí. Pero ya me lo hizo en un mes. ¿Me llegó en otro mes? No, pues hay que mandarlo allá con el lampa que haga el examen. ¿Cómo dijo? ¿Día? ¡Sas, mi amigo! ¡Me dejó! ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Dios mío! No sabe hablar español, pero ¿qué tal las groserías? Eso sí. Eso sí. Mira, Martinita. Mira, Martinita, déjate enseño. Que a ti te encanta ver. Chicharrón con salsa huevona. Molí este jitomate, cebolla y chile serrano. Piqué mi chicharroncito traído desde México. Y mira, así está quedando mi chicharrón. Y nada más voy unos frijolitos de la olla, mira. Freí esos chiles serranos. En la mantequita. Y mira. Y más esos frijolitos. Y mi salsa de... Hoy no trabajé. Hoy descansé porque es día de... No sé si es de Quebec o de Canadá. ¿Es otro lote? Y andamos haciendo desayuno para todos. Se acabó. Huele a... Papacho. Ay, huele a taxi. La casa huele a taxi. Y andamos poniendo sus rijolitas. ¿Cómo ven? Ay, Dios, le saltó. Me trapo. Ya me ensucié. Ah, es que, miren, esa playera también me la trajeron de México. Me por mi trapo. Pero dejé. Quieren que salgamos. Yo quiero recoger mi casa bien, bien, bien. Quieren que salgamos a pasear. Yo le dije a Carlos que quería, aquí adelantito hay una playita.
Que nunca hemos ido. Vivimos aquí como 10 minutos y nunca hemos ido. Quiero ir a verla. Aunque sea verla. Vengo tomando un café. Con un cuernito. Casi ni como pan. Piensen, no como pan, y así estoy gorda, ahora si comiera. Pero así se me antojó. En lo que está se cose esto. Y están los frijolitos. Según yo los puse y estaba la estufa apagada. Pero ya ven que uno siempre cocina y... ¡Ay, Dios! Parece que se me fue. Voy a hacer nuestro desayuno. Tenía ganas de hacer gorditas, pero como ya vi que vamos a salir, pues no. Pero ahorita no va a ser gorditas. Hola, Vero. Llegaste tarde para ver la preparación de mi chicharrón prensado que me trajeron desde México. Me lo comí un cuernito. Mira, voy a que lo enseño porque ya se tarde. Chicharrón prensado con salsa huevona y frijolitos de la olla, mira. Los frijoles los freí con mantequita y un chile serrano. Y esto está rápido. Lo que vamos a desayunar. Les dije, sí, hago gorditas, pero nada. Ya vi que dijeron que van a ir a la pista. Que anda el yerno. Quiero ir a la pista. Porque él vive lejos. ¿Quieres platique, no? Sí, es cierto. Y tengo tortillas de harina. Muy bien. Hay unas tortillas de harina que venden aquí. Parece como las... Ah, apenas llegó la basura. Parece que son... Déjame las enseño. Son como... Haz de cuenta que están como medio oscuras. Pero dio miedo. Hola, camioneta. Porque era la grandota. Es la primera vez. Que ahora es una camioneta grande. Sí. El carro de mi papá es muy pequeño. Muy pequeño. ¿Ya vieron? Sí. Miren, estas tortillas, ahí, hasta mantequilla, parece que están crudas. Son como las que venden así en la tortillera de México. Están amarillitas. Unos burritos de chicharrón con frijoles. Bueno, ¿para qué las metes y las voy a ocupar ahorita? Nunca me como mi burrito. Mi burrito, mi pan. Creo que eso ya está. A ver, chéquenle. Vamos a ver el calor. Creo que ya está. Vamos a agarrarle un poquito más. Los frijolitos dan más frita luz. Ya hay que freírlos. Aguántenme, porque ya se me van a pegar. Ahora. Ahora. No, fue Dara. Dara, hacer un perón.
Repita entonces, thank you for the pep. No, c'est toi qui dis. Ta gueule, c'est toi. Ta gueule. Estamos peleando porque se echaron un pum. No, porque Jeremy se echó un pedo y desde hace rato se está echando un pedo y me está echando a mí la culpa. Dale un saliugas. Dile que entre al baño. Dara hace un pedo en mis narines. Tus narices. Narices. No, pero después es yo, ¿eh? Oye, hoy sí está hablando español más. Ahí está escuchando. Ahí está hablando español con Martín. Ah, con razón. Con razón anda más. Hablaba, porque la otra vez que vino casi no hablaba. Dara. ¿Tienes taiga? ¿Tienes qué? Taiga. De plástico. Bolsa de plástico. No, no, los cinchos. Ahí hay, ¿no? ¿Quieres un burrito de frijoles con chicharrón? Yes. That is very way. El comal. Ayer hubo un buffet. ¿Qué es eso? ¿Un buffet? Sí, o sea, primero cuando llegamos nos estaban sirviendo cositas así. Ahí vamos a buscar mi comal. Mi comal. Mi comal para las tortillas. Mamá, si compro un pantalón de acá. Tengo 35% de descuento. Pero, ¿cuándo llega? Ah, llega rápido, va. Porque yo pregunto acá. Yo pregunto acá por Dara y él dice que sí está bien. ¿Tu medida? Mira, su jersey está chido, ¿no? Está chido. Por aquí soy bonito. Estás feo, Jeremy. Mira, te dije que me ayudas. No, es una broma, Jeremy. No, es una broma, mamá, te amo. Ah, me den a mi viento, ¿no, No. Ah, pero, sí, no, y ya. Uy, señor, ya me dijeron, no. No, papi, comes si vos ahorita tan temprano. ¿O cuál no? No, ¿eh? ¿Por qué no? Es que será. No, solo es mate. Bueno. Nosotros no comemos dulce tan temprano. Es que se come. A todas. Después de comer. Ok. Après, il l'a. Mais c'est parce qu'à la pratique, l'autre jour, on a fait par terre et c'était ça. Ayer en la entrada nos dieron como cositas así bien raras. Como. Eran como. Bueno, eran varias. Hola Gilbert, ¿cómo estás? Eran como. Sí, chiquitos, así cositas chiquitas de masa. ¿De masa? Con cosas adentro. A ver, era el cóctel. Es un aperitivo. Sí, un aperitivo. Uh-huh. Y después mira, ya llegamos. Anda haciendo chicharrón prensado. Chicharrón. Con frijolitos. Listo. Y vamos a hacer unos burritos. ¿Burritos? ¿Qué es un burrito? Le pantalón avec le rabais, c'est 71. ¿Canadien o? 71. ¿Qué es 71? Ándele. No, mi hijo, trabajarle. Chínguele, chínguele. Ah. 96 de pantalón. ¿Sabes lo mismo? 96 un pantalón. Plus de. No, avec les taxes. No, me plus de shorts. Shipping y me pas. No, y el 40 de. ¿Cómo es? De PayPal. ¿Eh? 40 de PayPal. ¿Tú me payas para PayPal? Uh-huh. ¿Y yo no pago PayPal? J'ai un compte PayPal. Pourquoi il n'a pas français? Je sais pas, j'ai pas demandé. Non. Tensia. Tensia. Comimos. Estamos platicando de la graduación. Se fue que mamá. Oye, algo bueno que había hamburguesas. Había poutine. Oui. Había sushi. Para variar poutine. Oh, sushi. Había sushi. Había. ¿No estaba bueno el sushi? Pasta. Jamais. Yo no me gusta porque. A mí me gustó porque estaba aguacate. ¿Ya estamos saliendo? Vamos a hacer burritos. Ay. Es que es. Te habla. Ay, no, mariposa. Ay, pinche mosca. Mariposa. Te hablan Jeremy. Elizabeth. Y
luego, ¿para qué le prendes? Que se quemó algo abajo de la tomate. Es que después no van a oír. Tráeme. Le metió mi amiguisí. Tráeme un platica. ¿Lo vamos a meter a bañar? Sí, pues ya no está sudado ahí en... Ya está los adelante, y ya se les va a quitar el ruido. Sí. ¿Este? Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, cuarenta. Tres, porque Carlos no va a comer ahorita. 40. Bien. ¿Te vas a bañar? Hijo, trabájele, trabájele. ¿Qué dijo? Ah, dice la señora que se dará. Que se escucha. Que se vaya a chingar, le dice el hijo. ¿Ah? Vaya a trabajar. ¿Dónde? Gilbert. Ah. Y eran cosas así, la pasta no me gustó. Es que, no, pues es que nosotros queremos el buffet de frijoles, arroz, chicharrón. Era comida esa rica porque eran mexicanos los que le hacían la comida. Mm. Pero la pasta no me gustó porque la salsa sabía como a ketchup. Cuando yo... No. Miren. Cuando nos hicieron la posada nosotros en... Os pido posada. Allá en la empresa nos dieron costillitas y tacos de birria. Vamos. O no sé, algo así. Claro. Estaban buenos, nomás que lo único que le faltaba era salsa picante. Por eso. Diga, Dara. Son los hinchos. Hinchos. Sí hay. Iria, me sepa y son muy. ¿Por qué no te mandas, Dan? ¿Por qué? ¿Aquí hay? Porque... ¿De la course? No, yo no la meto. ¿Y...? Y estaba muy rica esa. ¿Qué más comimos? ¿Qué más comimos? Había ensalada. Mira. Nadie comió ensalada. Vamos. Otra vez cambiaron esa pista. Que acabo no va a haber carreras ahí. Que le hagan lo que quieran. Sweet Daniel. Y luego ya. Claro que sí, hijo. ¿Y luego qué pasó? Que luego habla para que le presentes a su novio. A tu novio. ¿Quién? Gilbert. Ya se va a trabajar. Ahorita no se puede. Bueno, en todo caso. Ya el último, los aperitivos. No, Sí, mira. Los postres. Muy chida mi taza. Los postres, no. Eran cosas italianas. Ay, güey, me quemé. Era repostería italiana. ¿Sí? Y había los churritos que tienen adentro, pues, ¿sabes cómo se llaman? Sí, como una cremita. Ah, estaban bien ricos. Eso sí. Me comí como 5 de esos. Eso fue lo que te costaron 120. Los churritos nada más. Y agarramos, había de estos, así dulces, y los metías en tu bolsa. No, esta bolsa estaba llena. Llévenme puro come y come. Sí. Mira. Hola, coche. Mira lo que vamos a comer. Ay. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si voy a la pista y entreno con la costilla así? Pues nomás pasa de que no le puedas dar y ya. Ah. Que te canses y ya. Y listo. ¿Me da José? Es que se me hace que si te hay una fisura en la costilla y va a abrir open gate. Dice que qué pasa si ¿sí quieres uno? Si entrenas, si vamos a sacar una Pepsi, que quieres tú una Pepsi. Lo esconde acá. Ya lo. Sí pica. Y nomás le eché 3 chilitos para que no. A ver.
Toma agua. No pica. Uy, no. Y le hice comer un poquito de chile. Híjole. ¿Qué? ¿Eh? No, pues ¿para dónde? Estamos un ventilador aquí. Pues lo tienen en su... Aquí está el chiquito, mira. Ya él tiene dos. ¿Qué hace aquí? Pues ya me lo quitó. Bueno, vamos a ponerle el ventilador. Ustedes. ¿Cómo? Ustedes. Es que... Fíjate, ya así vamos a salir a la calle. Vamos a ponerle el ventilador a este hombre. Así. Se enchiló. Y eso que nomás le puse tres chilitos. Tres chilitos. ¿No está picoso? Ya no, es que le... Sí, yo creo que le cayó un pedacito. Es que ves que cuando muele uno el chile queda amortajadito. Yo creo que ahí fue donde le cayó. Vamos a apagar la estufa porque yo creo que ya nadie va a querer. Vamos a ponerle frijoles. Y chicharrón. ¿Ves su quieres el pan? Ya, él vas a almorzar. Sí, no, le se voy de jafé. Son menos $2. Sí. Burrito. Ya me iba a sentar y siempre no. A ver. ¿Cuánto vale un sabue? ¿Como pollo? El sabue cuesta como 15. Como 15, 17, no, depende. Creo que el de... Sí, hoy ya el ten. Ah, no, pero todavía no, espérame. Es que el tuyo no es sin frijoles, ¿verdad? Ah, yo pensé que quedas un burrito. No, pues come calienta. Hoy es día de... Jeremy. ¿Es día de Quebec o de Canadá? ¿De qué? Ay, fíjate, vives aquí, nada. ¿Eso qué? Es el jour du Canadá. ¿De Canadá? Es que yo pensé, j'ai vu a côté de mí. Aquí pusieron las rodilleras. ¿Estas qué son? ¿Coderas o rodilleras? ¿De quién son? Más refresco, no, ¿qué van a tomar? ¿Eh? ¿Qué van a tomar? Dame refresco. Después. Por favor. ¿Qué dijo? Me la... Antes no lo tiré. Me la das después, por favor. Hoy la veo. Tiene una mosca. ¿Dónde? No, perdón. ¿Hoy lavaste? Ayer la veo. ¿Cómo no lo veo? No, yo no lo senté todo. A ver. Es de 20 y 22. Hay que meterla al... ¿Tú te compraste esa? Gratis. Sí. Es el regalo de una amiga de mi mamá que trabajó en el... ¿Y te la regalo? En el primero. El gran primero. Uy, habla bien rápido. Premio. No, primero. ¿Cómo se llama? A ver, Y tengo un suéter de solo los comisarios tienes. Ah, pero eso es del 22. Solo los comisarios. Caliéntelo. Pero no me lo das un poquito. ¿Qué es otro? ¿Ya te lo acabaste? Mira, es... No, ayer
Uh-huh. En mi baile. Ya, dale. Toma tu plato. Préstame tu plato para darle. Hicimos burritos, Marcela. No llegaste a la premiación desde el principio. Ay, bien, pero también me hacen los pedazos. También grandes. Están quemaditos. También grandes los pastes. Hicimos burritos de chicharrón prensado. Con frijoles, mira. Chicharrón prensado con frijoles. Tortillas de harina. Ya está. Esas tortillas también buenas, parecen crudas para... Vamos a poner frijolitos. Con el chicharroncito. Ya él. Sácalo, no, ¿está caliente? No sé. Puse mucho chicharrón. Voy a hacer otro para mí. De una vez. Te dicen que no. Ahí sí, ya están calentitas. Papitas. Hola amiga, ¿cómo estás? Mira, vamos a desayunar, pita. Unos burritos. ¿Ya te dieron vaso? Sí, va. Ahí hay más refresco. Ay, me estaba tomando un café. Me pasó. ¿Le sirve de pantalón de qué? Me lo compró, fue a las cataratas de Niágara. Me lo compró él y mira. Pues ándale, Eli. No, espera. No, Alexa. Eso es promoción. ¿Por qué lo terminas de limpiar la? Wow, okay. Ya está, ya la puse a vender. Sí. Uno me pregunta que qué año es. Ajá. ¿Atrás trae el año? ¿Qué tiene que ver el año? ¿Qué tal el año? Ya feriado. Dale, pide canja que no voy a ver el uso de taxi. No sabía que las cosas también se les tenía que poner qué años son. ¿Un chicharrón cuál es? ¿El que trajo Eli? ¿Chicharrón pensado? El segundo. 71. $100. Mejor comprarlo aquí. Pero no taxes. Es que... ¿Los 71 es con los taxes. No, no nos cobran taxes, ¿verdad? Sí, es del equipo de Monterrey. Ah, no, pero allá está. Dale, dale. Dale, dale. Dale, un chicharroncito prensado. Con chicharrón. Con jitomate huevo. Y tomate. Y es esa. También de taxi.
chile. Salsa huevona. Oui, mais il n'y avait pas mis les taxes canadiennes dessus. Comme c'était déjà dedans. Regarde, t'as payé plus cher. T'as payé plus cher. Mais parce que c'est la conversion. C'est pas les taxes, c'est la conversion de Canada à Amérique. C'est pas les taxes. Tienes que convertir los taxis de americanos con los... Dice, no, es que yo no pagué las taxas. Solo pero el... lo pagó en USA, o sea, quiere decir que pagó más caro de todas formas. Pues sí. Él solo 143, es solo en Estados Unidos y solo eso. ¿Sí? Sí, mira. Son 2.21. Yo solo, ¿cómo se dice? Una vez. Por el 143 para un 35. Bueno, hasta que llegó mi video. Yo no termino de almorzar. Por. Gracias por acompañarme. No puedo. ¿Ah?